En esta noche quería compartir el testimonio porque cada vez que el Señor hace cosas por nosotros hay que compartirlas, ¿verdad? Porque nosotros servimos de testimonio a aquellos que escuchan y de pronto no creen a veces el poder del Señor, y el Señor, ¿verdad?, que es un Dios poderoso y maravilloso, amén. A mi esposo le pusieron a trabajar un tiempo aquí cerquita, en la base de aquí de Fort Walton, y era por un tiempo solamente. Y ya se le estaba acabando y él estaba bien, bien acomodado ahí, porque lo único que le toca manejar es como una milla para llegar al trabajo. Y para mí me estaba conveniendo bastante, porque para mí es difícil salir del trabajo a recoger a las niñas de la escuela y todo eso. Estaba como aburrido porque ya se le estaban acabando los días ahí. Dice, ay, ahora tengo que volver a la otra base, y la otra base le toca manejar mucho y obviamente no me puede colaborar a mí. Entonces yo como que... Mi mamá siempre ha sido como el modelo para mí, mi mamá, porque mi mamá es una mujer de fe. Nosotros crecimos viendo las cosas que el Señor hacía a través de mi mamá. Entonces yo dije, no, yo le voy a orar al Señor para que te extiendan el tiempo, te lo extiendan más, y que el Señor nos pueda bendecir, ¿verdad? Tal vez no es una necesidad así bien exagerada que uno le está pidiendo al Señor, pero Dios... Somos los hijos del Señor, y así como un padre consiente a su hijo con alguna cosita que el hijo le pide, el Señor es de la misma forma con nosotros, hermanos. Hasta en las cositas más diminutas, el Señor nos escucha. Y yo le decía a mi mamá que yo siempre me doy cuenta que la oración más eficiente es cuando, hermano, usted se pone de rodillas. Yo he visto la mano del Señor cuando mi oración ha sido de rodillas. Entonces yo me arrodillé y dije, ay, Señor, yo sé que yo pido mucho a veces y no es algo muy grande, pero please, Señor, que le extiendan el tiempo a Samuel. Y Samuel decía, no, mi amor, que eso no lo van a extender, eso no te funciona así. Pronto el comandante te diga que te van a extender, que eso no funciona así, él no es el que decide esas cosas y eso. Sin embargo, yo me arrodillé y le pedí al Señor, y sure enough, le llamaron y le dijeron, Te vamos a extender, y lo extendieron todo hasta septiembre, ¿verdad? Hasta septiembre. Entonces ahí yo puedo ver la mano del Señor, porque a pesar de que las circunstancias dicen no, no va a pasar, cuando tú te arrodillas y le pides al Señor, el Señor contesta, amén, amén. La segunda cosa, tengo otro testimonio. Fuimos una semana a Texas. Cuando nosotros vamos allá, realmente no es mucho de tomar vacaciones, sino que vamos allá a ayudar a la familia, a mi suegra. Mi suegra es una mujer viuda, y ella tiene muchas dolencias, tiene problemas de su caderita y todo eso. Las veces que vamos allá realmente es como para ayudarla a ella, no es a vacacionar. Sin embargo, esta última semana que fuimos fue una bendición bien tremenda. Mis niñas se querían bautizar. Ellas tomaron la clase con el hermano Raymond. Gracias, hermanito Raymond, por tomar el tiempo para darle las clases así en corta notice. El hermanito se tomó el tiempo para darle las clases a mis niñas, y iban con la emoción, pero ellas no se querían bautizar aquí. El sueño de ellas siempre es bautizarse en Texas por los ríos, y les gustaba más allá. Bueno, la cuestión es que fuimos, y hay un lugar bien hermoso allá en una ciudad cerca de donde es mi esposo. Es como un monte. Y en el monte tienen monumentos, y todo lugar es específico de Jesucristo. Tiene versículos, pusieron versículos en el suelo. Cuando tú vas caminando, están los versículos en español, en inglés, en alemán, y todo ese lugar es exaltando el nombre del Señor. Y me dice mi cuñada, dice, Lillian, tal vez las niñas se puedan bautizar ahí, porque ahí hay gente que se bautiza en el monumento del rey venidero. Hay una estatua ahí con un caballo blanco y el Señor Jesucristo con su corona y con un shofar en la mano. Y entonces yo dije, ok, la cuestión es que las niñas se iban a bautizar ese lunes, pero salieron circunstancias que tocó cancelar el bautismo ese lunes. El martes mi cuñado dijo, bueno, pues hagámoslo el martes, y ya estaba el plan para el martes, pero el martes no, también nos tocó cancelarlo porque el clima estaba como oscuro y había llovido y todo eso. Entonces dijimos, no, pues entonces dejémoslo para el miércoles. A mi cuñado, es el que las bautizó, se le dificultaba a él, pero a la final el Señor le aparejó lo del trabajo y dijo, sí, ya vamos a poder hacerlo el miércoles. Bueno, nos fuimos el miércoles,
Se bautizó Sarita, se bautizó Annalise y Maquela también se bautizó porque ella dijo que tenía el deseo también de ser bautizada y se bautizó. Y yo me bauticé también otra vez, porque es que el lugar estaba tan bonito que dije, yo tengo que bautizarme ahí. Y también cuando estábamos en la carretera, Samuel estaba contando su experiencia de su bautismo y mientras que él iba contando, yo también iba a contar la mía. Cuando le voy a contar la historia y no me acordaba del bautismo. Y dije, Señor, los años de verdad que me están cayendo, ¿cómo es posible que no me acuerdo del día que me bauticé? En verdad, entonces llamé a mi mamá y dice, no, pues bautízate otra vez para que te acuerdes. Bueno, la cuestión es que fue una bendición. Entonces Samuel también se emocionó y dijo, bueno, pues yo también me bautizo y se bautizó también otra vez. Bueno, la cuestión es que mi cuñado, él estaba haciendo, tú sabes, él estaba hablando del Señor, de lo que significa el bautismo y todo eso, y cuando terminamos de bautizarnos, ya habíamos cantado unas alabanzas y todo eso, cuando se devuelve una familia que sí los habíamos visto caminar por ahí, se devolvieron y le dijeron a mi cuñado, que es el pastor, le dijeron, ¿habrá posibilidad de que tú puedas bautizar a mi hija? Es que mi hija los vio que los estaban bautizando y ella le entró una, como que una ansiedad. Entonces ya nos íbamos, nos subimos al carro y todo, y la niña no nos dejó ir, no nos dejó ir, nos tocó devolvernos y la niña tiene el deseo de bautizarse. ¿Será que tú le puedes bautizar? Y el hermano, mi cuñado dijo, claro que la podemos bautizar, y la bautizaron ese día. Eso era plan del Señor de que no fuéramos ese lunes ni que fuéramos ese martes, sino que fuera ese miércoles, porque él tenía un plan en ese día, porque iba a pasar esa familia ese día y esa niña y la familia, hermano, si ustedes hubieran visto esa familia, la señora como que quería llorar y tenían una felicidad, era un gozo que no se podía explicar. Porque no podían entender cómo la niña tenía esa ansiedad, ese deseo de que la bautizaran, y eso sirvió de testimonio. Amén. Gloria a Dios. Les tengo otro testimonio, pero después. Ok, les voy a contar el testimonio. Es que me da pena. Es que me da mucha pena. Ok, bueno. Pues mi esposo, muy nervioso porque le tocaba predicar el día de hoy. Entonces él dice, mi amor, tú sabes que yo no puedo predicar en español. No hay forma que yo predique en español, tiene que ser en inglés y yo necesito que alguien me interprete y esto. Entonces él siempre piensa en Carlos Reyes, porque Carlos Reyes tiene un don de parte del Señor para la interpretación. El Señor lo usa. Y pues el deseo de Samuel era que Carlos Reyes le interpretara. Entonces resulta que Carlos Reyes ya van dos veces que nos ha sacado el cuerpo. No sé si ustedes entiendan eso, pero en colombiano es que como que sale con excusas y cosas y siempre nunca puede. Bueno, entonces lo llamamos el lunes. Entonces le digo, Carlos, no me vas a salir con más excusas. Esta vez tienes que traducir. Dice, oh, ok, bueno, está bien. Ya después de conversar con Carlito Reyes, dijo que ok, que él iba a predicar. Digo, que iba a traducir. Bueno, Samuel ya quedó más tranquilo y dice, bueno, gracias a Dios, ya Carlos va a traducir. El Carlitos Reyes llama como 10 minutos después. ¿Sabes una cosa, Lillian? No voy a poder. Ah, no, fue mensaje, ni siquiera fue llamada porque no tuvo las agallas, me mandó texto. Entonces dice, Lillian, no voy a poder. Dice, perdóname, pero es que yo me voy a ir para Texas y precisamente es el viernes en la mañana. Le dije, Carlos, no me salgas con excusas. Yo quiero que tú me muestres prueba de que en verdad te tienes que ir. Dice, de verdad, yo ya tengo un. Le dije, ¿por qué no lo pospones? Porque yo pensé que él se iba a ir manejando. Dice Carlos Reyes, que no, no, Lillian, no puedo, es que es un tiquete de avión. Le dije, no, me lo muestras porque yo no te creo, tú. De quien me quiere salir de ahí. Bueno, si era verdad, el hermanito Carlos Reyes me manda la confirmación de su vuelo, si era cierto, se iba. No, qué aburrimiento de Samuel. Y entonces yo dije, mira, Carlos, pusiste muy triste a Samuel. Dice, sí, yo también, pero es que yo tengo tan mala memoria que yo no me acordaba de ese vuelo. Dice, pero hazlo tú. Yo le dije, no, yo no soy buena para traducir. Dice, sí, que tú eres buena. Dice, ayúdalo tú. Yo le dije, no, yo lo voy a ayudar, pero voy a doblar mis rodillas y voy a pedirle al Señor que posponga tu vuelo o que te lo cancelen. Así voy a ayudar a mi esposo. Entonces dice Carlos. Dice, ay, o sea que quieres que se caiga el vuelo allá en el aire. Le dije, no, hasta allá tampoco, Carlos, solamente quiero que cancelen el vuelo. Bueno, la cuestión es que al otro día me mandó, ya, Lillian, tú puedes.
Pues yo me levanto, hermano, y lo aprendí de mi madre, que de rodillas se obtienen cosas si es la voluntad del Señor. So, yo me levanté y yo dije, en mi oración, yo dije, Señor, ay, yo sé que estoy pidiendo mucho, pero si está en tu voluntad, Jesús, si está en tu voluntad, sería tan lindo que Carlito Reyes pudiera traducir el servicio del viernes, Señor. Pero sin embargo, yo estaba, o sea, lo estaba pidiendo, pero no había como seguridad ni fe. No los voy a ser honesta, no tenía fe porque yo dije, ya tiene un vuelo, ya tiene un tiquete, qué raro que cancelen un vuelo y eso. Entonces yo dije, pero si está en tu voluntad y si no, Señor, pues aparéjalo y si me toca a mí, pues ayúdame, Señor, pero tú sabes que yo soy mala, mala, yo me bloqueo. Bueno, la cuestión es que terminé de orar y eso. Y entonces, fue el jueves, Carlos me mandó un mensaje y dice, si era ayer, ¿no? ¿El miércoles? Bueno, el miércoles me mandó un mensaje y dice, mira, yo no sé si respetarte tremendamente, pero al mismo tiempo voy a estar muy enojado contigo. Y yo dije, y me manda una foto de un texto que le mandaron de la aerolínea, que el vuelo se lo habían cancelado, pero no era seguro. Y dice, pero esto no es seguro, esto se ve como que es de texto, eso es un texto. Y yo dije, no, pues averigua, averigua, averigua. Pero yo me sentía y dije, si es el Señor, gracias, mi señora, ay, gloria a Dios. Y él enojado. Y entonces dice, le dije, pero llama de una vez. Y nada, que me llamaba, yo esperando que confirmara. Pero me acordé que el hombre me había mandado la confirmación del vuelo y yo misma me metí en la aerolínea. Puse el número de confirmación, la fecha. Sure enough, el vuelo le había sido cancelado y no se le iban a volver a reschedule. Y dije, gloria a Dios, y lo llamé y estaba bravo. Y dice, Lillian, ¿tú hiciste eso? Y le dije, no, yo no te cancelé nada, fue el Señor. Eso eran los planes del Señor, hermano. Cuando pedimos las cosas de rodillas, el Señor escucha y a pesar de que a veces uno ve las cosas como imposibles, el Señor lo hace. Y lo cuento, ¿por qué? Porque estos eran solamente deseos que uno tiene en el corazón, son cositas superficiales, pero el Señor se mueve de la misma forma cuando le pedimos otras cosas, hermano. Amén. Sobre el deseo de tu corazón, la petición que tú tengas, hermano, compruébalo al arrodillarte en esta semana y ponerlo en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. If that's not God, but they, you do have a schedule for tomorrow, right? Mm-hmm. Sí. So le dieron otro tiquete para mañana. Solamente un día le dieron. Me dicen Jonás. Le dije que no me salgas con Jonás. Cuando Lijin me dice que iba a orar, le dije, no, ni se te ocurra porque no es la primera vez que hace algo así. Y que si necesitan oración, díganle a Lijin, ya saben. Okay, brothers and sisters, I am super, super nervous. Hermanos y hermanas, estoy muy nervioso. Listen, they say you have butterflies. I feel like I have buzzards just flying in there. La gente dice que tienes mariposas cuando estás nervioso, pero yo siento algo mucho peor. So today I'm not going to really preach. It's more like I want to share something with y'all. No voy a predicar verdaderamente, sino que solo voy a compartir algo. I want to talk about worship. Quiero hablar de la adoración. Because I feel like, you know, we are called the tabernacle of worship. Porque siento que es algo que tenemos que hablar porque la Biblia nos dice a nosotros que somos el tabernáculo de Dios, de la adoración. This church is called the tabernacle of worship. Esta iglesia se llama tabernáculo de adoración. And we have to find the true meaning of it. Tenemos que encontrar lo que verdaderamente significa eso. So I just want to give you a quick definition of the worship. Así que quiero darle una rápida definición de lo que significa adoración. Worship is the feeling or expression of reverence and adoration. Es el sentimiento o la expresión de la reverente respeto y la adoración a Dios. Yeah. Basically, it's the act of adoring. El acto de adorar. And so, I want to start off with Isaiah 29:13. If y'all want to open those Bibles. Quiero empezar en Isaías 29:13. Si lo pueden buscar en sus Biblias, por favor. Isaiah 29:13. Isaías 29:13.
And it says here, así. Therefore the Lord said, inasmuch as these people draw near with their mouths and honor me with their lips, but have removed their hearts far from me, and their fear toward me is taught by the commandments of men. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, Lord God, we come before you. Padre Santo, Dios Eterno, venimos delante de ti. Lord, we want to learn from you tonight. Señor, queremos aprender de ti en esta noche. We want to learn how to worship you, Lord God. Queremos aprender cómo adorarte a ti, oh Dios. To truly worship you in spirit and truth. Verdaderamente adorarte en espíritu y en verdad. And I'm asking you, Lord, tonight that you speak through me. Y estoy pidiéndote en esta noche que por favor hables a través de mí. That it be you and not me, Lord God. Que seas tú y no yo, Señor, hablando. And that your Holy Spirit may guide us. Que tu Espíritu Santo nos guíe. And it may fill every heart in this place. Que pueda llenar cada corazón en este lugar. And that your word will not go empty, Lord God. Señor, y que sea tu palabra, Señor. In the name of Jesus. En nombre de Jesús. Amen. Amen. Worship is to there's a lot of different types of worship. Hay muchas maneras de adoración. We've heard the worship of offering, the worship of praising and singing, and all different types. Hemos escuchado el tipo de adoración de la ofrenda, de la adoración, de la alabanza, muchos tipos. But I'm going to just talk about the worship of bowing and adoring the Lord. Pero quiero hablar de la adoración de la cual es rendirse en humillación y reverencia delante de Dios. And so when I define worship here, it's not only this, okay? So cuando estoy hablando de la adoración aquí, no significa solamente esto. Okay. Worship is to prostrate oneself, to bow down, to fall face down, and to pray and to pay respect. La adoración es postrarse uno mismo y arrodillarte delante de Dios en una manera humilde, con el rostro hacia abajo y respetar y honrar el nombre del Señor. See, in other words, worship is like one of the highest honors and respect toward God. En otras palabras, la adoración es la más alta manera de honrar y respetar a Dios. When we praise, that's more like we're making public to the Lord what he's done for us. Cuando nosotros adoramos, estamos praise. I'm sorry, praise, specifically praise. Cuando nosotros adoramos, yeah, alabamos, estamos publicando al mundo lo que Dios ha hecho por nosotros. Yes. Esta respuesta hacia él. Exactly. But worship, like adoración, worship is more of a direct conversation between you and God. Pero la adoración, más específicamente, es una conversación directa entre tú y Dios. It's highly intimate and personal. Es muy íntima y personal. See, in the Old Testament, the ways of worship were done more by physical actions. En el Antiguo Testamento, la adoración era hecha más con actos físicos. They were based on like mere rules that were taught. Estaban basados en reglas que eran enseñadas. You know, they recited different prayers. Ellos repetían diferentes oraciones. They had different sacrifices. Tenían diferentes métodos de sacrificios. But there was something missing. Pero había algo que faltaba aún. And that was the spiritual part of it. Y era la parte espiritual. So that's why when we're going to go back to Isaiah 29:13. Por eso vamos a volver a Isaías 29:13. And that's where the Lord is talking again. He's saying, or that's when God is saying, therefore the Lord said, inasmuch as these people draw near with their mouths and honor me with their lips, but have removed their hearts from me, and their fear toward me is taught by the commandments of men. Y es cuando dice que el pueblo se acerca, pero se acerca solamente con su boca, pero su corazón está lejos de ellos, porque adoran de una manera que se les ha enseñado a través de los seres humanos. And on the NIV version, the only reason why I want to say this, y en la nueva versión internacional, la única razón por la que quiero decir esto, is when it says, and their fear toward me is taught by the commandments of men. De que el temor de ellos hacia mí se les ha enseñado por otro ser humano, por otra persona. The NIV says their worship of me is based on merely human rules that have been taught. La nueva versión internacional dice, su adoración hacia mí está basada simplemente en reglas que han escuchado de otros hombres. So
Now I want you to go to John chapter 4. Ahora quiero que vayamos a Juan capítulo 4. 20 to 24. Del 20 al 24, versículos 20 al 24. And we're going to talk about the Samaritan woman at the well. Most of us know this story. Vamos a hablar de la mujer samaritana en el pozo. Ya muchos conocemos esta historia. And this story has a lot of different. You can do so many different preachings on this story. Y puedes sacar tantas predicaciones de este pasaje bíblico. You know, we can either talk about the living water. Puedes hablar del agua viviente. But we're going to specifically talk about the part where God is talking to her about worshiping. Pero vamos a hablar específicamente de la parte cuando Jesucristo le está hablando de la parte de adoración. See, at this moment Jesus is walking back from he's going from Judea back to Galilee, passing through Samaria. En este pasaje Jesucristo está viene de Judea y está pasando por Samaria. And he comes to a well in the middle of the day. Llega a un pozo a mediodía. And he's tired. Y está cansado. You know, hot, thirsty. Está caliente, tiene sed. And this Samaritan woman shows up to draw water from the well. Y esta mujer samaritana viene a sacar agua del pozo. And the Lord asks her, "Can you please give me a drink of water?" Y el Señor le pregunta, "¿Puedes por favor darme una de beber?" And the Samaritan lady is like, "Why are you asking me for water? You're a Jew, and don't you know that Jews don't talk with Samaritans?" La mujer samaritana le dice, "¿Por qué tú, un judío, me estás pidiendo agua a mí? ¿Tú no sabes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos, no nos hablamos?" So, you know, the story goes on, and you know, the Lord reveals, you know, prophets, you know, she realizes that he's a prophet. Y la historia continúa y el Señor Jesucristo le revela que es un profeta. At first, because you know, she reveals to her her past and her present. Porque le empieza a hablar del pasado de la mujer y de su presente, la vida que está viviendo. And then she tends to, some say, change the subject, but I don't believe so much that. Algunos predicadores o maestros dicen que la mujer trató de cambiar la conversación, tratar de cambiar el tema. I just think that she started realizing that he was more than a prophet, and he was more Christ. Pero yo pienso que la razón por la que hizo esto ella es porque ella empezó a darse cuenta que este hombre Jesucristo era más que solo un profeta, sino que se empezó a dar cuenta que este era Jesucristo el Mesías. So she brings up the idea of verse 20 we're going to read here. This is where she starts asking Jesus. Entonces ella le empieza a preguntar a Jesucristo. Our ancestors worshiped on this mountain, Mount Gerizim. Nuestros padres adoraron en este monte. But you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar que tenemos que adorar es en Jerusalén. Woman, Jesus replied. Jesús le dijo, mujer. Believe me, at a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. You Samaritans worship what you do not know. Ustedes los samaritanos adoran lo que no sabéis. We worship what we do know. Nosotros adoramos lo que sí sabemos. For salvation is from the Jews. Porque la salvación viene de los judíos. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Mas ahora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Porque también el Padre está buscando este tipo de adoradores. God is spirit and his worshipers must worship in spirit and in truth. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que adorarlo. Worship in spirit and in truth. Adoración en espíritu y en verdad. What is that? ¿Qué es eso? For many times I've always thought that it was just like an extra energy. Por mucho tiempo pensé que era como una energía extra. Come on, not just come here and just, you know, like, you know, come on, have, you know, let's get up, let's praise the Lord. Como solo venir aquí y motivarte y decirte, vamos, solo adora. You know, like, I always thought, okay, you know, there's worship and praise, and then in spirit and truth is like, with more, like, life. Pensaba que había el tipo de adoración y alabanza regular, y luego el otro tipo de espíritu en verdad era como más hyper, más energético. But there's more to it than just that. Pero hay mucho más que significa. When we want to worship in spirit, cuando queremos adorar en espíritu, let's go to Romans 12:1. Vamos a Romanos 12:1. Yes. Romanos 12:1. And it's going to be up here, so you know. Va a estar aquí arriba, así que. I believe. I beseech you before, brethren, by the mercies of God, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, that you represent your bodies in a living sacrifice, holy, acceptable to God, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, which is your reasonable service, que es vuestro culto racional. Also, they say, your spiritual worship. O también dicen, tu adoración espiritual.
To worship in spirit is to rely on the Holy Spirit. Adorar en el Espíritu significa depender del Espíritu Santo. That's to worship God with love that was given by the Holy Spirit. Adorar a Dios con el amor que se nos fue dado a través del Espíritu Santo. With the presence that the Holy Spirit has given you. Con la presencia del Espíritu Santo. It's not just to come and praise, the, you know, worship the Lord in your own way. No es solo venir y adorar a Dios en tu propia manera. It's allowing the Spirit to move in you. Es permitir que el Espíritu Santo se mueva dentro de ti. It also is like when she was talking about we worship in the mountain, y'all worship in the temple. También cuando la mujer samaritana estaba hablando, nosotros adoramos en la montaña y ustedes en el templo. It's no longer a physical worship. No está hablando ya de un lugar físico. It's a worship that you can have anywhere. Es una adoración que tú puedes tener en cualquier lugar. At any time. En cualquier momento. When you bring, it's when you bring yourself. Cuando te atraes a ti mismo. And not just your body. Y no solamente tu cuerpo. Not just your mind. No solo tu mente. Not just your, you know, it's your whole being, your whole soul. Es todo tu ser, toda tu alma. You know, true hearts. Y con un corazón verdadero, sincero. So you have to let the Holy Spirit move in you. Tienes que dejar que el Espíritu Santo se mueva dentro de ti. To bring a true heart to Him. Para traer un corazón sincero y verdadero delante de Él. You have to bring an empty heart. Tienes que, de cierta manera, traer un corazón vacío. Sometimes we want to hold on to our burdens in our heart. A veces queremos tener nuestras cargas, problemas en nuestro corazón. And we want to come and worship Him. Queremos venir a Dios y adorarlo con eso. But we have to realize that for us to be able to worship Him in spirit and truth, we need to release all that. Don't worry about it. Tenemos que darnos cuenta que para adorar a Dios en espíritu y en verdad tenemos que soltar todas esas our cosas. Our whole heart has to be void. Nuestro corazón tiene que venir con espacio. So that every part, every inch of it, para que cada parte, cada centímetro del corazón, is given to Him. Se le puede entregar a Él. So He can fill, para que Él pueda llenar, and take care of all that you left behind. Y Él se encargue de todos esos problemas que tú has puesto a un lado. To worship in truth, adorar en verdad, is to know the Word of God. Es conocer la palabra de Dios. It's not just, we tend to come and we just worship and we go through the actions. A veces, muchas veces venimos y solo hacemos la rutina. And we don't even know what we're doing. Y ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo. We have nothing to back it up with. No tenemos nada que nos respalde. We have nothing, we don't even know truly God. Ni siquiera estamos conociendo verdaderamente quién es Dios. To be able to come to Him and worship Him. A venir delante de Él, adorarlo. Willing to know Christ is who He for who He is in our lives. Tenemos que estar dispuestos a conocer a Cristo por quien verdaderamente Él es en nuestras vidas. Have we ever gone to like a birthday party or like a wedding? ¿Alguna vez hemos ido a un cumpleaños o a una boda? When they're honoring somebody. Cuando están honrando a alguien. For instance, the groom. Como al novio. And the best man is chosen to say good, you know, things about him. Y el best man. El mejor amigo lo escogen para decir algo acerca del novio. You know, the words of a person like that are a lot deeper. Una persona que conoce al novio íntimamente, sus palabras son más profundas. Because they have more of an intimate knowledge of that person. Porque ellos tienen un conocimiento más íntimo con esa persona que cualquier otra persona. So, love. Así que el amor is looking for truth. El amor está buscando por verdad. When you really know God, cuando verdaderamente conoces a Dios, which is His word, a través de su palabra, is when you really know Him. Es cuando verdaderamente tú lo conoces a Él. If someone else were to say something about the individual, si alguien más dice algo acerca de este individuo, and they would know him, you know, they know who he is, what, you know, all that stuff, but their words wouldn't be as deep. Y saben quién es, saben lo que hacen, pero sus palabras no tendrían suficiente significado porque no lo conocen tan íntimamente. So when we come to worship and we begin to say and we begin to sing, we begin to do things. Así que venimos en adoración y empezamos a adorar y a decir cosas y a hacer cosas. But can we say that we truly know God? Pero podemos decir verdaderamente que conocemos a este Dios al que estamos adorando. Are our words really meaning something to Him? Nuestras palabras verdaderamente significan algo a Él. Spirit and truth go hand in hand. El espíritu y en verdad van mano a mano. Because the worship begins with the worship begins as a revelation. Porque la adoración comienza como una revelación. And then it becomes an expression. Y luego se convierte en una expresión. Just like in, we're going to go John 16. Vamos a ir a Juan 16. Verse 13 through 14. Versículo 13 al 14. Juan 16 del 13 al 14.
we go. However, when he, the Spirit of truth, pero cuando venga el Espíritu de verdad, has come, he will guide you into all truth. Él los guiará a toda la verdad. For he will not speak on his own authority, porque no hablará por su propia cuenta, but whatever he hears, he will speak. Sino que hablará todo lo que oyere. And he will tell you things to come. Y los hará saber las cosas que habrán de venir. He will glorify me, él me glorificará, for he will take of what is mine and declare it to you. Porque tomará de lo mío y se los hará saber a vosotros. The Spirit, el Espíritu, will guide you into all truth. Va a guiarte en toda verdad, a toda verdad. So when we come in spirit to praise him, to worship him, así que cuando venimos en espíritu a adorarle, a darle alabanza, it brings truth. Trae la verdad consigo mismo. Because you want that word of God. You need that word of porque God. Porque necesitas esa palabra de Dios. Quieres esa palabra de Dios. You want to worship him. Quieres adorarle. And so the Holy Spirit right here, in this verse, he's saying the Holy Spirit glorifies Jesus. Así que en este versículo dice que el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. He reveals Jesus. Él revela a Cristo. You know, worship is not just about like a breakthrough. La adoración no solo significa un rompimiento en la atmósfera. You know, it's not like getting your emotions, like getting all your emotions in order. No es solamente tener todas tus emociones en orden. Or like when you feel like it, you're going to worship. O cuando sientes que vas a adorar. You know, that would cause you not to worship him when you don't feel like it. Eso te causaría a no adorarle cuando no sientes en tus emociones con ganas de adorarle. You know, where does that put us right now? ¿Dónde nos pone eso en este momento? When we only want to come worship God when we feel like cuando it. Cuando solo venimos a adorar a Dios cuando se nos da la gana, cuando sentimos un sentimiento. Do we worship God because what he's done for you? ¿Adoramos a Dios por lo que ha hecho por nosotros? Are we that selfish? Simplemente somos así de egoístas que solo por lo que nos da. I mean, we're not going to come here and go worship him because everything went well. No vamos a venir a adorarle solamente porque todo nos salió bien. It's not about what he has done. No es por lo que ha hecho. It's because of who he is. Es por quien es Dios. It's not about your feelings. No se trata de tus sentimientos. Oh, I don't feel like worshiping you. Ay, no siento ganas de adorar. He is worthy of worship all the time. Él es digno de adoración. Whenever you have a problem, cuando tienes problemas, when everything is great, cuando todo va bien, his worship is worthy. Él es digno de ser adorado. He is worthy always. Él es digno it's todo about el tiempo. Him, not us. Se trata de acerca de él, adoración, no acerca de nosotros. Amén, hermanos. Amén. I like it best said by a preacher named John Piper. Me gusta lo que un predicador que Juan Piper dice. How he sums up spirit and truth. Cuando él explica lo que significa en espíritu y en verdad. Together, the words spirit and truth juntamente las palabras espíritu y en verdad mean that real worship comes from the spirit. Significa que la verdadera oración viene del espíritu. Within and is based on true views of God. Viene del espíritu. Desde adentro y está basado en una verdadera perspectiva de quién es Dios. Worship must have heart. La adoración tiene que tener el corazón. And it must have head. Y tiene que tener la mente. Worship must engage your emotions. La adoración tiene que activar nuestras emociones. And must engage your thoughts. Y tiene también que activar nuestros pensamientos. That's why I said they have to go hand in hand. Por eso es que tienen que ir mano a mano. See, we have somebody who comes in full of the Word of God. Tenemos alguien que viene lleno de la palabra de Dios. Very knowledgeable. Tiene mucho conocimiento. And he comes to worship. Y viene a la adoración. But there's something missing. Pero le falta algo. At that moment, there's the Spirit missing. Falta el Espíritu. El Espíritu Santo falta. We've all been there. Todos hemos estado ahí. Then you have someone who is excited. Tienes a alguien que está lleno de emoción. Full of emotions. Wanting to praise the Lord. Quiere adorar a Dios, tiene el deseo. And when the worship ends, cuando la adoración está, what happens? There's no truth to back him up. Es lo que pasa. No hay verdad que lo respalde. There's nowhere to go to. No hay
palabra a dónde ir. It was just a high. Solo fue como una emoción alta en el momento. It's when you come in spirit and in truth. Es cuando vienes en espíritu y en verdad. And you praise and you have that experience with the Lord. Y adoras y tienes esa experiencia. And you know the word. Y conoces su palabra. And that's when the Holy Spirit moves. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a moverse. Amén, hermanos. Amén. Be patient with me a little bit because I'm super nervous and I'm going to be pausing quite a bit. Tengan paciencia conmigo porque estoy nervioso y estoy pauseando, estoy parando mucho. So we can see that worship goes beyond the instruments, music and lights. Así que tenemos que entender que la adoración va más allá que los instrumentos y la luz. So it defines our relationship with him. Define nuestra relación con Dios. And so to continue with, you know, this worship with God, I just want to say this. So para continuar con esta adoración con Dios, quiero decir esto. If I said there was one thing more important than knowing God, si pudiera decir que hay una cosa más importante que conocer a Dios, what would you say? ¿Quiénes de ustedes estarían de acuerdo conmigo que hay algo más importante que conocer a Dios? God knowing you. ¿Qué tal Dios conocerte a ti, quién tú eres? God knows who we are. Dios conoce quiénes somos. He knows every fiber of our bodies. Él conoce cada fibra de nuestro cuerpo. He knows every hair. He knows everything about us. Cada cabello. But does he know us? Pero nos conoce. I want you to go to Matthew. Quiero que vayamos a Mateo 7. 7. 21 through 23. El versículo 21 al 23. Why would I say that? ¿Por qué diría eso? Mateo 7, 21 al 23. Not everyone who says to me, Lord, will enter the kingdom of heaven. No todo aquel que me diga, Señor, entrará al reino de los cielos. But the ones who does the will of my Father who is in heaven. Pero aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. On that day many will say to me, en aquel día muchos me dirán, Lord, Señor, Lord, Señor, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name? No profetizamos en tu nombre y sacamos demonios en tu nombre? And do many mighty works in your names? Hicimos muchos milagros en tu nombre? And then will I declare to them, yo les declararé en ese día, I never knew you. Yo nunca te conocí. I never knew you. Nunca te conocí. He knows who we are. Él conoce quiénes somos. Are you going to go up to him and he's going to say, are you wanting to go to heaven and him look in your eye and say, I know you? ¿Tú quieres ir al cielo y que el Señor te quede viendo a los ojos y te diga, yo a ti te conozco? See, God wants to have an intimate relationship with you. Dios quiere tener una relación íntima contigo. He wants to know you. Él quiere conocerte in an intimate way. En una manera íntima. He knows you, but he wants to know you in an intimate way. Él conoce quién tú eres, pero él quiere conocerte de una manera íntima. That's why he sent Jesus. Por eso el Padre mandó a Jesús, el Hijo. He didn't need to do that if he already knew you intimately. Él no necesitaba hacer eso si él ya te conocía de esa manera íntima. It's so important for him to know you. Es tan importante que él te conozca. You have to open your heart to him. Tienes que abrir tu corazón a él. In adoration to him. En adoración hacia él. You have to give him a chance to come to you, to come to you. He's only going to meet you right there, and you have to come running to him, and you have to allow him to know you. Tienes que darle una oportunidad que él venga a ti. Él te va a encontrar a medio camino, pero tú tienes que correr hacia él. It's not just you knowing about him or knowing him. No solamente eres tú conociendo acerca de él. It's him knowing you. Es él conociéndote quien tú eres. Intimately. Íntimamente. Because he knows everything about you. Porque él conoce todo acerca de ti. He knows everything about you. Él conoce todo acerca de ti. But what good is that? It's just like, how do I explain? ¿Cómo he doesn't want esto? To force you to love him. Él no quiere forzarte a que lo ames. It's a free will. Es libre albedrío. There would be no purpose in creating him if he's just going to make robots who are going to worship him and love him Dios automatically. Dios nos dio la voluntad para que lo adoremos porque no quiso crear máquinas o robots que lo obedecen y lo adoran como máquinas. He wants actually you to worship him free willing. Él quiere que voluntariamente con tu voluntad tú lo adores a él. So that's the same way as him
wanting to give you the opportunity to open your heart to him so he can know you. So es eso te da la oportunidad a ti de que le abras el corazón para que él pueda venir y conocerte íntimamente. And I'm going to continue. I'm going to not change the subject, but we're going to go to a higher value of worshiping. No voy a cambiar el tema, pero vamos a hablar ahora de una adoración más alta. Yeah. Well, no, I'm sorry. That there's no higher value than worshiping God. Okay, que no hay cosa más alta que adorar a Dios. We all know the story of the lady. Todos conocemos la historia de la Mary. María. In John chapter 12, where she comes and pours perfume on Jesus' feet, right? En Juan capítulo 12, cuando viene y rompe el perfume a los pies de Cristo. And she begins to put perfume, and Judas is like, oh man, wasting all that perfume on her. Ella comienza a echar ese perfume a los pies de Cristo, y Judas está como que, uy, todo ese dinero desperdiciado. In verse 3. En versículo 3. Then Mary took about a pint of pure nard and an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Dice, y María vino y tomó ese perfume que era caro y ella lo derramó en Jesucristo a sus pies y ella lavó sus pies con su cabello y la casa estaba llena de la fragancia del perfume. But one of the disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Pero uno de los discípulos que lo iba a traicionar más adelante, Judas el Iscariote. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? Él dijo, ¿por qué este perfume no fue vendido y el dinero dado a los pobres? It was worth a year's wages. Valía mucho precio. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief, as keeper of the money bag, and he used to help himself what was put into him. Y él no dijo esto porque verdaderamente le importaban los pobres, sino porque era un ladrón, y él es el que estaba encargado del dinero. Leave her alone, Jesus replied. Jesús le dijo, déjala. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. Tenía que pasar esto, que ella guardara este perfume para el día de mi sepultura. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Siempre vas a tener a los pobres entre vosotros, pero no siempre me vas a tener a mí. To understand this, what was going on here, because she was worshiping him, that was the way she was worshiping him. Esta era la manera en que esta mujer estaba adorando. But to understand why she was doing this, we got to go back to chapter 11. Pero para entender por qué lo estaba haciendo, tenemos que ir de nuevo al capítulo 11. See, this is Mary, Lazarus's sister. Esta es María, la hermana de Lázaro. She just saw firsthand the grace of God. Ella vio frente a frente la gracia de Dios. Her brother was in the tomb for 4 days. Su hermano estaba muerto y fue enterrado por 4 días. She was so grateful to Christ. Ella estaba tan agradecida a Cristo. She began to give worship to him. Ella empezó a adorarle. And they found value being wasted. Y ella encontró que Judas. Judas vio que este perfume estaba siendo malgastado, desperdiciado. How can we put value into worship? ¿Cómo puedes ponerle a higher value than worshiping God? Un valor más alto que adorar a Dios. ¿Cómo puedes ponerle valor a algo más que adorar a Dios? How can we judge someone who's worshiping God and the way they want to? ¿Cómo podemos juzgar a alguien que está adorando a Dios de la manera que ellos quieren? Sometimes people start criticizing, pero, you know, why do they have to be doing that when they're worshiping? Why do they have to do so much this and so much that? A veces criticamos, ¿por qué tienen que hacer tanto de esto, tanto de lo otro cuando están adorando? You know, we don't know what's going through their mind. We don't know what they've been through. No sabemos lo que está pasando en sus mentes. No sabemos lo que ellos han pasado con el Señor. How can we sit there and judge how someone worships God? ¿Cómo podemos sentarnos ahí y de la manera que alguien adora a Dios? We don't know them. We haven't been in their situation. No los conocemos. No estamos en su situación en que ellos han estado. They're probably worshiping God the way they feel because they experienced something. Probablemente ellos están adorando de esta manera porque han tenido una experiencia con el Señor. And that's what happened there. She was doing what was right at the moment. She was worshiping God the way she wanted to. Ella estaba adorando al Señor de la manera que ella lo vio correcto en ese momento. And it's so beautiful
to worship God in a way that you have, how you feel intimacy with Him. Yes, es tan hermoso adorar a Dios en una manera que te sientes íntimamente conectado con él. So why is worship so important? Why does it matter? ¿Por qué la adoración es tan importante? Why does it matter to God? ¿Por qué es importante para Dios? Worship matters because it's the one thing that God cannot give himself. La adoración es importante porque es una cosa que Dios no se puede dar a sí mismo. God cannot give himself worship. Dios no se puede dar a sí mismo adoración. Why? Because we said in the beginning. ¿Por qué? Porque dijimos en el principio. It's the act of adoring a deity, a God. Es el acto, la adoración es el acto de adorar a la deidad. And there's no one higher than God. No hay nadie más alto. There is no Dios. One higher than the high priest. No hay nadie más alto que el sumo sacerdote. God needs us to worship him. Dios necesita que le adoremos. And the devil knows this. Y el enemigo, el diablo, conoce esto. He knows this. Él sabe esto. That's why when Jesus was por eso es que cuando Jesús in the desert en el desierto, and the devil came by to tempt him, y el diablo vino a tentarlo, what was the one last thing he tried to tempt him with? ¿Qué fue la última cosa que el diablo tentó a Jesús? Matthew chapter 4, verse 8 through 10. Mateo 4, del 8 al 10. And the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. And then Jesus said to him, entonces Jesús le dijo, away with you, Satan. Vete, Satanás. For it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Then the devil left him. El diablo entonces lo dejó. And behold, angels came and ministered to him. He aquí, vinieron ángeles y le servían. So when you worship God, when you worship Jesus, the devil has to flee. Así que cuando tú adoras a Cristo, a Dios, el diablo tiene que huir. When your life is in shambles, when you are in a bad situation, cuando tu vida está un desorden, cuando estás en una situación difícil, you must worship. Tienes que adorar. When you're alone, you must worship. Cuando estás solo, tienes que adorar. It doesn't matter anytime, no anywhere. You need sea, to worship. Tienes que adorar. It happened to Paul and Silas. Le pasó a Pablo y a Silas. Where were they? ¿Dónde estaban? They were in prison. Estaban en la cárcel, en la prisión. They began to, the Bible says they began to pray and sing songs and hymns. La Biblia dice que empezaron a cantar himnos y salmos. And what cárcel. Happened? ¿Y qué pasó? Poof, chains broke. Las cadenas fueron rotas. They were released. Fueron libres. It takes worship. Requiere adoración. It takes worship to let go of what's back there holding you back. Requiere adoración. Do not let anything hold you back. Para que seas libre de lo que we must release tienes. Ourselves from those chains of bondage. Tienes que librarte de esas cadenas. But we have to come and worship in spirit and in truth. Pero tienes que venir en adoración, en espíritu y en verdad. It's not about us. No se trata de nosotros. It's not about you. No se trata de ti. It's about him. Se trata de Dios, de él. Because true worship is like that voice crying in the wilderness. Porque la verdadera adoración es como esa voz que clama en el desierto. I'm going to finish with this because, but I want to share a testimony. Voy a terminar con esto, pero quiero compartir un testimonio. My most memorable worship. El momento de adoración del cual más me recuerdo que ha impactado mi vida. It didn't happen when I was up here playing the guitar or singing. No pasó aquí cuando estaba tocando con una guitarra o cantando con un micrófono. I wasn't even sitting in congregation. Yo estaba sentado en la congregación. I wasn't even in a church. No estaba ni siquiera en la iglesia o en un evento de la iglesia. And I was at work. Estaba en el trabajo. And I was sitting there was not much to do. Y estaba sentado y no tenía mucho que hacer. And I was watching a movie on YouTube. Y estaba viendo una película en YouTube. I was watching a movie of Jeremiah. Estaba viendo una película de Jeremías. And it comes to the scene where God is speaking to Jeremiah. Y viene la escena cuando Dios le está hablando a Jeremías. And you know, calling on him. Llamándolo. To begin to prophesize. A que empezara a profetizar. And I was, you know, I was into the movie. Y estaba viendo la película. And I don't know what happened. No sé lo que pasó. But
I just began to cry. Pero comencé a llorar. And I fell on the floor. Me caí en el suelo. And I started just talking and praising and calling Abba and Father and just giving him thanks and thanks. Y empecé a expresar, a clamar, a decir la palabra, llamarle Padre mío, adorar. I mean, I was like literally just tears just coming down. Estaba literalmente llorando con muchas lágrimas. And it felt so, so good. Se sintió tan, tan bien. And when it came to an end, cuando terminó, I got up. Me levanté. And then I realized, luego me di cuenta, what if somebody would have walked in? ¿Qué hubiese pasado si alguien hubiese entrado en ese momento? Because I was literally in the front door there at the desk. Porque estaba en el escritorio ahí en la puerta de enfrente. But I wasn't even thinking about that at the moment. Pero ni siquiera estaba pensando en eso en ese momento. But I enjoyed it so much that I went back to the computer. Pero lo disfruté tanto que volví a la computadora. And I rewinded it. Y lo repetí. And I wanted to watch that whole scene again. Y quería ver esa escena de nuevo. Expecting it to happen all over again. Yo estaba esperando que ese momento, esa experiencia pasara de nuevo. You know, and I was sitting there. Y estaba sentado. Watching it and just waiting. Esperando. Come on, I want this again. Quiero esto de nuevo. And nothing happened. No pasó nada. And it's not like the presence of God just left me. No significa que la presencia de Dios se fue y me dejó. It's not like it just vanished. No es como que desapareció. But I realized that, pero me di cuenta, it wasn't the scene. Que no era la escena. It wasn't the environment. No era el lugar en donde estaba. I was trying to reenact the whole thing all over again. Estaba tratando de repetir todo lo que pasó en ese momento de like, nuevo. Like if I had control of the worship. Como si es que yo tengo control de la adoración. And I realized that, me di cuenta, at that moment the worship that had happened, que la adoración que pasó, was spirit and in truth. Fue en espíritu y en verdad. It was a moment so beautiful. Fue un momento tan hermoso. And I tried so hard with my own will, y traté tanto con mi propia voluntad, to do it all over again. De hacerlo de nuevo. And God made me realize, y Dios me hizo saber, it's not up to you. Que no se trata, eso no depende de ti. It's not your guitar. No es tu guitarra. It's not your bass. No es tu bajo. Your drums, your voice. Tu batería, tu voz. Your lights. Luces, the people around you, las personas alrededor de ti, the place you're at, el lugar donde estás. When you worship God, it's not about an event, cuando adoras a Dios, no se trata de un evento, a concert, un concierto. No, it's about Him. Se trata de Él. ¿Quién es Él? It's knowing Him, es conocerlo, spirit a Él. And truth, opening your heart to Him. Espíritu en verdad, abrir tu corazón. So when we're up here and we're praising and we're encouraging y'all, cuando estamos aquí adorando y motivándolo a vosotros, We're just trying to like lead y'all. Estamos tratando de guiarlos a ustedes. And praying and hoping. En adorar y esperando, y orando y esperando. That you're going to come with an open heart. Que ustedes van a venir con un corazón abierto ya. It's up to you. It's up to you to decide how if you're going to worship the Lord in spirit and truth. Ustedes tienen que decidir si van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Because we're not going to do it for you. Porque nosotros no podemos hacer eso. No por one ustedes. Can do it for you. Nadie puede hacerlo por ustedes. It's up to you. Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready to give your heart to God? ¿Listo para dar tu corazón a Dios? To come before Him. Venir delante de Él. Even when you don't want to. Aun cuando no quieres. When your life is hurting. Aun cuando tu vida está en dolor. And worship Him because of who He is. ¿Quieres adorarle a Él por quien es Él? And not just because what He has done. No solamente por lo que Él ha hecho o hace por ti. We must come to Him. Tenemos que venir a Él. In spirit and in truth. En espíritu y en verdad. So I encourage you, brothers and sisters. Así que los motivo. That every time that there's an opportunity. Que cada vez que hay una oportunidad. You need to let go of everything. Tienes que soltar todo. You need to empty your heart out. Tienes que vaciar tu corazón. And just give it all to Him. Y entregárselo todo a Él. There's praise. During the praise, during alabanzas, en las alabanzas, it's when you're giving thanks and you're proclaiming out loud to other people. Cuando estás proclamando en voz alta y adorando, and you're giving and you're letting people know what He has done for you. Y le estás dejando saber a todos alrededor tuyo lo que Él ha hecho por ti. But in the worship and the adoración, pero en la adoración, it's about who He is. Se trata de quién es Él. I hope y'all understand this. Espero que entiendan esto. I really, really encourage y'all to seriously, seriously start worshiping Him.
because of who he is. Quiero motivarlos que empiecen a orar a Dios por quien es él. Because of what he, because he has given us salvation. Porque él nos ha dado salvación. He is amazing. Él es maravilloso. Our salvation is secured in God. Nuestra salvación está asegurada en Dios. And only in him. Solamente en él. And he is worthy of all our worship. Él es digno de toda nuestra adoración. So let's just give him a moment of worship. Así que démosle un momento de adoración. I want y'all to stand up. Quiero que se paren, que se pongan de pie. We don't need to sing a song. No necesitamos cantar una canción. Just give, you know, give us a little bit more, you know, sound. And I just want you to take a moment. Quiero que pienses en un momento. And just think of who he is. Piensa en quien Dios es. Do not es. Think about you. No pienses en ti mismo. Don't think about your problems. No pienses en tus problemas. Don't be expecting something to happen. No esperes que pase algo. If it happens, it happens. Si pasa, pasa. Don't wait for an emotion. No esperes por una emoción. Just honor him. Solo honralo. Just give him the worship that he deserves. Solo dale la adoración que él se merece. Just begin to say, Lord, empieza a decir, Señor, thank you, God, gracias, Dios, for who you are. Por quien tú eres. You are the creator, tú eres el creador, of all things, Lord God. De todas las cosas, Señor, oh Dios. You are our Savior. Tú eres nuestro Salvador. With you we are nothing, Lord God. Sin ti no somos nada. You are the King of kings and the Lord of lords. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Blessed are you, God. Señor, bendito eres tú, oh Dios. Worthy are you, Lord God. Digno eres tú, oh Dios. Lift your voice to him. Levanta tu voz a él. Take this moment. Toma este momento. Just talk to him for a little bit. Y háblale. Even if it's in silence. Puede ser en silencio. Spirit, deja que el Espíritu Santo move, se mueva, and reveal the truth. Que revele esa verdad. Let it be the Spirit, que sea el Espíritu Santo, that guides you to all understanding. Que te guía todo el entendimiento de Dios. To teach you to worship, que te enseñe a adorar. Iglesia, no dejan de alabarlo. En el momento que nos vamos ya de este lugar, no dejan de alabarlo. Acuérdense que la adoración es para siempre. En cada momento, no solo los 30 minutos que estamos aquí, siempre adórale. No hay nada mejor que adorar al Señor. Worship isn't just music. La adoración no solo es música. It's not like just a playlist in your phone. No solo es una playlist de música que tengas en tu teléfono. Worship is beyond that. La adoración va mucho más allá. It's a moment of you with God. Un momento entre tú y Dios. It's honoring him. Es honrarlo a él. I encourage you. Los motivo to always worship him, siempre lo adore. And in spirit and in truth, every day of your lives, every moment vida, of your life. Cada momento de tu vida. God bless you. Dios los bendiga. I love you all. Los amo a todos. Amen. Amen. Amén. Gloria a Dios.